Si eres de aquellos que les gusta ejercitar la mente, definitivamente este video es para ti, ya que en este top nos pusimos creativos trayéndote pequeños problemas que pondrán a prueba tu cerebro, y en donde podrás evaluarte, ponerle nota a tu desempeño, e incluso, si quieres, puedes anotar tu puntaje en la caja de comentarios. Así que quédate y saca ese Albert Einstein que tienes en tu interior, porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 7 acertijos que pondrán a trabajar tu mente. Número 7. ¿Qué edad tienen? Tanto para este puesto como para los demás, la dinámica es simple. Te plantearé un problema y tendrás 30 segundos para responder. Si necesitas más tiempo, solo pausa el video. Deberás prestar atención tanto a lo que digo como a las imágenes que se muestran. Los acertijos irán aumentando su nivel de dificultad, por lo que exigirán que tus conexiones neuronales estén a su máxima capacidad. Así que dicho esto, comencemos. El primero es así. La suma de las edades de un padre y su hijo es 66 años. La edad del padre es la misma que la edad del hijo, pero al revés. ¿Cuántos años tiene cada quien? Esta vez, para hacerla más fácil, te daré 3 opciones de respuesta. Tienes 30 segundos para responder. No fue difícil, ¿verdad? La alternativa correcta es 51 y 15 respectivamente. Si todavía no te calza, piensa, la primera alternativa no puede ser, ya que 60 y 6 no concuerda con la misma edad que tienen que tener al revés. La segunda alternativa también queda descartada, ya que si bien la suma de sus edades da 66, la apariencia del hijo no corresponde a un joven de 24 años, quedando como alternativa final 51 y 15. De seguro que este acertijo no representó ningún desafío para ti, así que como digo en mi canal de terror, prepárate porque se viene fuerte. Número 6. ¿Por dónde escapa? Atención a este. Un niño se encuentra atrapado en una pieza con una silla, una mesa y con 3 posibles escapes. Un salón con un león hambriento, un agujero pequeño en el techo y una pieza con espejos que reflejan tanto el sol que quemarían cualquier cosa. La pregunta es, ¿cómo puede salir el niño de esta habitación? Pista importante, nadie vendrá a ayudarlo, debe salir por su propia cuenta. Comienza a correr el tic-tac. La respuesta es sencilla, el niño solo tiene que esperar a que se haga de noche, para así escapar por la habitación de espejos. Una respuesta lógica que de seguro lo resolviste dentro del plazo, ¿verdad? A ver cómo te va con este otro. Número 5. No puedo operarlo. Un hombre y su hijo iban por la carretera en su vehículo en lo que sería un lindo día de paseo. Sin embargo, sufren un terrible incidente con nefastas consecuencias. Lamentablemente, el padre pierde la vida y el hijo queda gravemente herido, por lo que es trasladado de urgencia al hospital. Cuando llega, el médico que le atiende no puede creer lo que ve y en su desesperación exclama, "No puedo operarlo, él es mi hijo". La pregunta es, ¿quién es el médico? ¿Lo resolviste? Verás, como el padre había muerto, la única respuesta es que el médico sea su madre. Una respuesta sencilla que no necesita más de 30 segundos para responderse. Ya agarraste el ritmo, nota importante por si acaso todavía no lo captas.
Por lo general, los médicos no deben operar a sus propios familiares. Los sentimientos personales del médico pueden influir indebidamente en su juicio médico profesional, lo que interfiere con la atención que se brinda. Solo deberían hacerlo cuando no hay otra opción. En el caso de este acertijo, el chico llegó a un hospital con más personal opcional. Por eso la mujer gritó: "No puedo operarlo, él es mi hijo". Número 4. Un listillo ladrón. Un policía recibe una llamada de urgencia. Habían robado varios diamantes del interior de una bóveda. Esta bóveda ultra desarrollada es especial. Posee una puerta de ingreso justo aquí y un agujero que sirve de toma de aire a 10 metros de altura, por donde de hecho caería un hombre. Sin embargo, cuando alguien ingresa a esta sala, este sensor dispara una alarma en distintos escenarios. La alarma se enciende si la tocan, se enciende al detectar a más de una persona, y también si esta persona ingresa metal, madera, papel, plástico o cualquier material orgánico. Una vez que alguien ingresa, la puerta principal no se puede abrir sin las huellas del jefe de la bóveda. La alarma jamás sonó y la puerta no puede ser trancada. El policía interroga al jefe y lo descarta de cometer el crimen. Al ingresar, nota la bóveda abierta, solo los diamantes faltaban, y hay un enorme charco de agua bajo la toma de aire, lo que da a pensar de que el ladrón escapó por allí. Pero ¿cómo pudo hacerlo? Si debió estar solo y era imposible saltar hasta allá. El agua en la bóveda no era suficiente como para haberlo hecho flotar. Pista: el policía no fue. Tienes 30 segundos para determinar qué sucedió. Recuerda que puedes pausar el video y dejar tus comentarios. ¿Ya tiene su respuesta? Aquí viene la solución. El delincuente ingresó a esta sala arrastrando un enorme cubo de hielo hasta la escotilla. Después de robar los diamantes, escaló por aquel cubo y así logró salir. Dime qué hay de ti, ¿ya lo habías adivinado? Número 3. ¿Cómo escapan de prisión? Dos prisioneros que llevaban muchos años en la cárcel tienen pensado escapar. Sin embargo, su celda no ayuda mucho con este propósito, ya que esta tiene una ventana tan alta que ni siquiera subido uno sobre el otro lograrían alcanzar. Así que deciden cambiar de plan. En esta oportunidad, cavan un túnel con la esperanza de que este llegue hasta afuera de la prisión. No obstante, y pese a los arduos días cavando, los resultados son infructuosos. Fue entonces cuando a uno de ellos se les ocurre un plan mucho más sencillo para lograr su objetivo. Plan que de hecho, sí les funcionó. ¿Sabes qué fue lo que se les ocurrió? Mientras ellos cavaban el túnel, lograron acumular una gran cantidad de tierra, por lo que lograron formar un montículo, con lo cual lograron alcanzar la ventana. Muy similar al anterior, así que este tuvo que haberte resultado mucho más fácil. Número 2. Contraseña secreta. Un tipo de nombre Pedro queda de juntarse con sus amigos norteamericanos en un restaurante de Nueva York. Sin embargo, al llegar, se topa con un problema. Para entrar al lugar se requiere saber una clave secreta. El hombre, muy inteligente, se queda esperando que llegue más gente. El primero llega y el guardia le dice 12 y le responden 6. El siguiente llega y el guardia le dice 6 y el sujeto responde 3, pudiendo entrar. Nuestro personaje creyó entender y se decidió a probar, sabiendo que si fallaba, se perdería la reunión. Cuando llegó, el guardia le dijo 10 y él respondió 5. La respuesta fue incorrecta y le negaron la entrada. Con el ceño fruncido, se quedó allí esperando al siguiente en entrar. Fue entonces cuando el guardia le dice 4 y la persona responde 4, pudiendo pasar. ¡Qué rayos! ¿Cuál crees tú que era la respuesta correcta que debía dar Pedro? Comienza a correr el tiempo.
Si tu cerebro hizo las conexiones neuronales correctas, entonces ya sabes que la respuesta es 3, ya que en verdad, las respuestas eran la cantidad de letras que tenían las palabras de cada número que pronunciaba el guardia. 12, 6, 6, 3, 10, 3 también. Si llegas hasta acá con un récord perfecto, probablemente estés ansioso por el último acertijo. Así que aquí te va. Número 1. ¿Qué le pasó a las personas? Un hombre que vivía en un faro, trabajaba de payaso a demanda un par de horas al día. Cuando una familia lo llamó para presentarse, lo esperaban unos 50 energéticos y bulliciosos niños que le hicieron terminar el día muy cansado. Al llegar a su hogar, el hombre no podía más con el agotamiento, así que decidió apagar todas las luces y se fue a dormir. Al despertar, se enteró con horror que le había quitado la vida a 36 personas. La pregunta es, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Lo adivinaste? Pues como el hombre vivía en el faro, al apagar todas las luces, eso también incluía la luz del faro, lo que provocó que durante la noche, mientras dormía, chocaran dos barcos y, bueno, de allí el resultado. Así de simple y así de creepy. Si logras acertar los 7, entonces tu coeficiente intelectual es envidiable, así que tienes permitido presumirlo con tus amigos, familiares y con quien quieras al final. Y si no lo lograste, pues no te desanimes, ya que solo te hace falta ejercitar tu cerebro mediante este tipo de juegos. Eso sí, no olvides dejarme tus respuestas en la caja de comentarios, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break. Muchas gracias a todos por ver. Recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte. Y aquí te dejo otros videos por si deseas seguir tomándote un break. Y nos vemos hasta la próxima.